Estamos a mediados de octubre y cada vez hace más frío en Yakutia. Natalia y su familia viven en medio del bosque nevado de Siberia, donde los duros inviernos son la normalidad. Este es el marido de Natalia, Dimitri. Es un músico con talento, muy conocido en Yakutia. Todas las mañanas, Dimitri corta leña para mantener la casa caliente y proporcionar combustible y calor para la familia. No hay instalaciones de tratamiento de agua en el pueblo. Y, por supuesto, nunca hay suficiente agua. Los lugareños utilizan agua helada para beber y ducharse. Y una de las tareas de Dimitri es recoger agua del lago más cercano para lavarse y limpiar. El pueblo se encuentra lejos de la civilización y de las carreteras. Tiene unos 100 habitantes. Es una comunidad cálida y unida, donde todos se ayudan unos a otros. Natalia se apresura para ir a su congelador subterráneo natural a buscar alimentos para empezar a cocinar la comida de hoy para su familia. Las gélidas temperaturas del pueblo también tienen algunas ventajas. Los lugareños no necesitan congeladores, ya que el suelo está congelado todo el año. Natalia está preparando una bebida de frutas a base de arándanos silvestres cosechados durante el corto verano. Está hirviendo agua helada con azúcar y arándanos rojos para preparar la bebida. Mientras tanto, Dimitri fue al bosque a buscar ramas de sauce para hacer una nueva flauta. Como ya he dicho, a Dimitri le apasiona la música. Vive la música, respira la música, come y duerme la música. Es un flautista autodidacta y aprendió todo lo que sabe leyendo libros. Үйнен турармаға біз баттық. Уже қатан ұқты бұтты. Ұқты атырмастары. Бұл бұл. Хем бейіп.
Эби куддаган мандык. Аям барын. Того жетер. Хи хи кобурок бахынди. Махан үллер онна хатар свойство ала. Бул бура. Касмиди огом ровно тевистен тестах по батдагане были бир тоннельный конструктор полив хово бар холобра. Puedes comprar.